Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero no fructificó, de todas las que quedó,
en un árbol seco y quieta, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, y atorna, y resucita, y a su olor inunda el cielo. Sienta muerto cuando resucita Dios, es el barco lleva el puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad el hombre del pueblo rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya. Secados alas sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, y alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho que al pueblo de ti y velándome vivo en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Fuego y calor, bendecid al Señor,
nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Claros y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga y trae al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcemos Señor, en la
carta a los romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santo. Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia todas las naciones, y digámosle suplicantes, por tu victoria, sálvanos, Señor.
Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que haces crecer a tu iglesia, dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo, concédenos ser siempre fieles en nuestra vida a la fe que en ese sacramento hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo ha regresado en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, esta misa preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos juntos a Dios por todo el trabajo pastoral del recinto guadalupano, por todos los bienhechores vivos y difuntos, por todos ustedes, visitantes, peregrinos, encomendándonos a la bendición de Dios y de María Santísima. Estamos en la octava de Pascua, de fiesta, alegría, júbilo, por la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Y dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. Y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh.
Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo y la gloria de Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre tu iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.
proteges, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor,
día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se les acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, el día de ayer, domingo, iniciamos la más antigua y la más grande de todas las fiestas cristianas, la Pascua. Y como sabemos, la Pascua inicia el domingo de resurrección y viene a culminar con la fiesta de Pentecostés, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Son 50 días
para celebrarlos con alegría y exaltación, como si se tratara de un solo y único día festivo, más aún como un domingo larguísimo que celebraremos con distintos tonos y modalidades, matices. Así escuchamos este anuncio jubiloso en las lecturas de hoy. Primeramente, con Pedro, aquel temeroso Pedro que negó hasta tres veces que conocía a Jesucristo. Ahora lo escuchamos valientemente proclamando a los israelitas que Jesús ha resucitado. Pedro es testigo de la resurrección y no puede parar de anunciarlo, comunicarlo abiertamente. Y después, en el Evangelio, escuchábamos, hermanos, que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de gran alegría, y corrieron a anunciarlo a los discípulos. Y de pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense, alégrense. Ellas se le acercaron, se postraron ante él y lo adoraron. Mientras los jefes trataban de comprar la mentira del robo del cuerpo. Y en cambio unas sencillas mujeres se permiten el lujo de anunciar que está vivo. Han besado sus pies y han hablado con él. Así pues, en este tiempo pascual, la liturgia nos repetirá con muchos textos estas mismas palabras: alégrense, alégrense, no pierdan la paz y la alegría, sirvan al Señor con alegría. Y el primer anuncio de Jesús resucitado es de gozo y alegría. Nuevamente, alégrense, pues comienza una nueva manera de vivir, una manera nueva de creer, una manera nueva de ser cristianos, cuya característica precisamente ha de ser la alegría. Y la alegría, hermanos, la verdadera alegría, no depende del bienestar material, de no padecer necesidades, de no tener problemas o dificultades, de gozar siempre de buena salud, de tener diversiones y aventuras, etc. Hermanos, la alegría verdadera y profunda tiene su origen en el encuentro personal con Jesucristo, que ha vencido la muerte, que ha vencido las tinieblas, al pecado, al maligno, y nos hace partícipes de su vida inmortal, gozando del amor que Dios nos tiene y con nuestra correspondencia a ese mismo amor. Así como los apóstoles se llenaron de gran alegría en cada una de las apariciones de Jesús resucitado, porque lo vieron y estuvieron con él. Es la experiencia de que Jesús está vivo con nosotros. Y ahora, encontrándonos aquí, hermanos, entre tantos peregrinos que traen flores, velas, ofrendas, vestimentas típicas, con rezos y cantos, con fervor y entusiasmo inigualables, aquí estamos. Venimos a visitar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ella nos está esperando como una buena madre aquí en su casita del Tepeyac.
nos ampara delicadamente con el calor de su corazón maternal. Ella es también causa de nuestra alegría, pues sabemos que su amor de madre no falla nunca, y al no fallar su amor, al lado de ella, la tristeza y la angustia se hacen mínimas. Ella nos lo ha asegurado, ella lo ha dicho aquí: no estoy yo aquí que tengo la dicha, el honor de ser tu madre. Así es, hermanos, María Santísima de Guadalupe nos da su amor, nos da su Hijo Jesucristo, nos llena de alegría, de ánimo, de canciones y de flores, como a San Juan Diego Cuautlatoatzin. Con ella y con Jesucristo en nuestro corazón, el amor no muere, ni se acaba la felicidad, la belleza y el cantar. Amar a María Santísima de Guadalupe, que estamos aquí, peregrinos, visitantes, en esta casita sagrada del Tepeyac. Amar a María Santísima de Guadalupe es tener el alma llena de Dios, de alegría, de fuerza, y nos lleva también a ser misioneros para esparcir y dar a conocer su amor, su bendición a tantas y tantas personas necesitadas. Como San Juan Diego Cuautlatoatzin, desde esta tierra sagrada del Tepeyac, llevemos la alegría de Jesucristo resucitado y del amor de María Santísima de Guadalupe. Al que sufre soledad, al tímido, al triste, al que no tiene alimento, que no tiene ropa o medicina, al anciano, al pecador, a los más necesitados, al propio hogar, ahí la casa, padres e hijos, a los amigos o compañeros de trabajo, con las obras de misericordia propias de este año santo jubilar. Y bien, podemos constatar con certeza que Jesucristo resucitado y el amor de María Santísima de Guadalupe son la causa de nuestra alegría, verdadera y eternamente. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Cristo resucitado, sálvanos. Cristo resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo, exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Cristo resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Cristo resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Cristo resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones,
Pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Cristo resucitado, sálvanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Cristo resucitado, sálvanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuche nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Gleni, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijas que en la noche del sábado de gloria, por medio del bautismo y la confirmación, has llamado a formar parte de tu pueblo y concédeles vivir siempre su vida nueva. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a todos nuestros hermanos víctima del terrorismo, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Hermanos, dado el reciente incremento de caos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibirla a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Piedad de nosotros.
Hermanos, este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar una invitación importante, hermanos. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos a Noche de Museo. Este miércoles, como todos los miércoles, últimos de cada mes, este miércoles tenemos esta charla, vamos a hablar de controversias guadalupanas a las 6 de la tarde. Este miércoles a las 6 de la tarde
en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Como ustedes saben, atrás de la antigua basílica se encuentra el museo. Ahí los esperamos a las 6 de la tarde en esta plática y acto cultural. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Los que nos están viendo por internet, quiero decirles que todo esto se filma y se pasa a través de internet. También lo pueden ver a través de la página de la basílica. Que Dios los bendiga mucho. Muy bien. Pueden ir en paz. Tenemos la bendición solemne a cada una de estas oraciones. Hermanos, vamos a responder amén todos. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya.